Tango tenía greus problemes a la columna vertebral y no sabien si sobreviuria. Borencom està després de mesos d'operacions. Tot l'equip de Bioparc es posa en marxa per a un dia d'acció. Posaran en perill les seues vides pel bé dels cocodrils. Manchit, el conill d'Índies, té sang en l'orina i es queixa molt. El pobre ha de visitar urgentment el veterinari. I a Utiel descobrirem l'art del pasturatge del ramat, un exemple de treball en equip entre gossos i ànecs. Bueno, pues este tío tan grandot es Tango, ha crescut a muntó, ara té 10 mesos i venim a una revisió al Centre Policlínic de Raspeig a que vegin conforme ha anat evolucionant. Tango és un vell conegut de Guamipi. El visitarem fa uns mesos a Xàtiva. Manel i Maria l'adoptaren de menut. Tenia greus problemes a la pota esquerra de davant i a la columna vertebral. Després d'unes quantes intervencions quirúrgiques, volem saber com ha evolucionat i si ha millorat la seva qualitat de vida. Està nerviós? Sí, no li agrada gens entrar així dins. Ell guarda en la seva memòria el record de les intervencions i està histèric. Té moltes ganes, però d'anar-se'n, no d'entrar. Vamos, Tango. Va. Ven. Va. 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 Va, que n'hi ha que entrar. Va, Tango. Va, espaiet. Va, ahí. Tango. La tardor arriba amb força a València. Mentre un raconet d'Àfrica saluda el nou dia. El sol es resisteix a alçar-se del llit, però no hi ha més remei. A primera hora del matí és quan passen coses a Bioparc. Abans que arribi el públic, els cuidadors sempre tenen feina. I avui, una missió important. ¿Cuál ponemos primero? ¿Aquel de allí? ¿El parapeto? Primero el parapeto grande y luego el chico. Ah, primero el pegado a la puerta, vale. Ponemos primero ese y luego el otro, ¿no? Vale, ya está. Y luego os quedáis aquí tú todo el tiempo, Sergi, luego nosotros tal, y entráis vosotros dos. Ja sabem a què respon esta mobilització. Treballaran amb el rei dels rèptils, l'amo i senyor de l'aigua dolça, el caçador impassible, el cocodril. Però el que no sabem és què volen fer amb ells. I així que quiets, que no es moga ningú de la cadira. En este parc de València hem quedat amb Emi, que està molt preocupada pel seu conillet d'Índies. Hola, esta es Manchita, yo soy Emi y estamos preocupados con ella porque lleva desde hace 4 días o así orina sangre. Ay, pobre, ¿y cómo se adonareu del que pasaba? Notamos que grita, que gritaba y entonces al observarla vimos que orinaba sangre. Y además es una sangre muy, muy, muy viva, claro, es preocupante. I, claro, la vamos a llevar al veterinario. És el millor que pots fer. Manchita ja porta uns dies així. A veure si té un problema seriós. Hola, Emi, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Fuentes? ¿Qué me traes a Manchita? Aquí te la traigo. Vale, vamos a ver, cuéntame, ¿qué le pasa? Pues lleva 4 días orinando sangre. ¿Y con sangre? Y, bueno, pues cada vez que orina además grita mucho. Se queja. Se ve que se queja, que le duele. Le duele la vejiga. Sí. ¿Le notas si hace más pipí de lo normal, más veces quiere ir? Sí, sí, pero cada vez que... Bueno, sí que es verdad que bebe menos agua. El veterinari li fa una revisió completa, però els crits de Manchita l'han fet sospitar de seguida. Fíjate, en cuanto le toco aquí la zona de la vejiga... Se queja. Le molesta, sí.
Lo más normal, por lo que me cuentas, quizás sea que tenga alguna piedrecita, algún cálculo, o en la vejiga o en riñones. Quizá esto muchas veces se dé por la dieta. Vamos a verlo. Yo creo que lo más importante que tenemos que hacerle es una radiografía para confirmar, porque en caso de tener un cálculo, una piedra, es una cosa un poco más seria y deberíamos de abordarla, ¿vale? Vale. Pues si te parece, vamos a hacer la radiografía. Muy bien. Manchita, va a mí del rayos X. Emi está nerviosa. Vale, ahora enseguida bajo yo. De acuerdo. Venga, hasta ahora. En uns moments veurem si té el que sospitem o ens emportem una sorpresa. Vale, pasa. Hola, buenos días. ¿Qué, buenos días, ¿qué tal? Hola, ¿qué hay? ¿Cómo va Tango? Hola, pues, María, ¿qué? Nada, ¿qué pasa? ¿Qué tal está Tango, ¿tienes miedo o qué? Que no quiere entrar. Va creciendo, pero esto se acuerda, ¿eh? No quiere, no quiere saber nada, pasa para adentro. Vale, vamos a ver si conseguimos pesarlo. Vale, vale. Tango ya no es el cadellet que vam conèixer, s'ha fet tot un gos. A veure qué es el guapo, que es el que rega el llom. Vale. Ay, qué miedo que tienes. Vale, va. Vamos, Tango, venga, vale. Hombre. Vamos, venga, que te voy a pillar yo. Vale. Pasa. Vamos a ver, vamos a cerrar aquí que no se vaya. Vamos a subirlo un poquito en la mesa. Lo habéis visto que ha ido mejorando, ¿no? Sí. Cada vez, por lo menos la planta que ya la pone en el suelo. Tango tenía el colze y el muscle enganchats al pit y per això no chafaba bé. Después de dos intervenciones, podeu veure cómo ha cambiat este gosset des que era menut. Lo que queríamos es que viviera sin problemas y que funcionalmente pudiera servir. Y creo que el dueño está muy contento, yo más, y el perro me parece que también. Aparentemente, entonces, lo normal es que no haga falta nada más. Tiene un miedo que no se aclara, ¿eh? Tango, ¿qué pasa? No tengas miedo, si sabes que aquí te echas la siesta siempre. Sí, clar, becaeta i tot. Tango està molt espavilat i té molt clar que les bates verdes són sinònim d'injeccions i quiròfans. Vamos a ver si extiendes. El codo está, flexiona y extiende perfecto, que antes era imposible hacer este movimiento. Lo que tiene pegado todavía es el hombro, que el hombro ya, os digo, ha cogido también un poquito de movimiento, pero el codo, la pata ya prácticamente tiene la misma longitud que la otra, que antes estaba el brazo pegado así, que prácticamente de ahí no bajaba. En conclusió, Tango ha passat del tot al res en uns quants mesos. La seva vida ha millorat molt des que es va posar en mans de Juan José. Yo le veo una buena evolución. Buena evolución. ¿Y va mejor? Sí, va mejor. Hemos ido a la playa, ha ido haciendo ejercicios, corriendo por la playa y como tenemos otro perro, pues... jugando con él también, se estimula. Y entonces corre, claro. ¿Y en la playa que has dicho? Sí, me acuerdo que lo dije. ¿Le habéis hecho nadar también? ¿Se atreve a meter? Le hemos hecho nadar, pero muy poco. ¿No le gusta? No le gusta nadar. Eso sería fundamental. La natación para esto le va muy bien para estirar los músculos, para muscular. Se l'imagineu amb gorreta i ulleres de nadar? Vinga, va. Acabem pronte la visita, que el que vol el gosset és tornar a casa i descansar. Continuem a Bioparc, a la instal·lació dels cocodrils del Nil, una de les espècies més perilloses de tot el planeta. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es una limpieza de los cristales del recinto de cocodrilos y también vamos a sifonar todo el fondo de la ría pues en profundidad. Ha d'estar tot net com una patena, perquè no li podem dir «Senyor cocodril, no ens ataque mentre netegem, que ho fem pel seu bé». Si se mete un cocodrilo cuando están los buzos haciendo su trabajo, pues es realmente peligroso. Los cocodrilos en tierra se controlan, pero en el agua son ellos los que mandan. Entonces eso es lo que hay que evitar. Els han d'enganyar perquè una simple tasca de neteja no s'emporte per davant la vida dels cuidadors. Hi ha un protocol que s'executa al detall. Cuando se hace eso, pues hay que separar los cocodrilos y eso es lo que estamos haciendo. Aprovechamos el día que les toca dar de comer, los llevamos a la otra punta y tenemos que montar estos parapetos porque los buzos necesitan pues a lo mejor media hora, tres cuartos de hora de tiempo ahí con tranquilidad. El cocodril del Nil pot arribar a ser letal en un descuit. Es que los cocodrilos son más ágiles de lo que parece. En realidad esta altura de parapetos no es del todo segura, por eso nos tenemos que quedar dos personas aquí de apoyo. Si ellos vienen, pues hay que simplemente espantarlos con una pértiga. Eso en principio no es complicado, pero hay que hacerlo. Ja està tot a punt. Un grup de cuidadors entreté els animals. L'altre s'encarrega de la seguretat del recinte i el tercer grup netejarà davall l'aigua, on està el verdader perill. Fuentes està fent-li una radiografia a Manchita, este conillet d'Índies. De normal és prou inquiet, però el pobret ja porta 4 dies dolorit i orinant sang.
sí que es un problema bastante, bastante frecuente en cobayas, sobre todo por los hábitos alimenticios. Vamos a ver lo que nos sale en la radiografía y depende de lo que nos salga, pues ya hablaré con la propietaria, con Emi, y le explicaré las cosas que podemos hacer. Un momentet y la pantalla mostra quin és el problema. Mireu com es veu de clar. Bueno, pues Emi, se confirma que efectivamente tenemos un cálculo, ¿eh? Si te fijas aquí, pues bueno, se ve en la zona de la vejiga como una piedrecita, se ve densidad mineral. Si te das cuenta, el hueso también tiene densidad mineral y es de color blanco. Y el cálculo, que también tiene densidad mineral, es de color blanco. Una pedra en la bufeta. ¿Y qué podeu fer? Aquí hay varias opciones. Lo primero que intentaría yo hacer es un tratamiento médico. Així que, Emi, has d'escoltar atentament si vols que Manchita millore. Lo primero que debemos intentar, como te había explicado, es cambiar la dieta, bajar la cantidad de calcio que ingiera. Habrá que evitar una serie de vegetales, como pueden ser los canónigos, los berros, el diente de león, sobre todo también la alfalfa, que tiene mucho calcio. Y también cambiaremos el agua. Mejor que le deis un agua embotellada. Hay marcas que tienen muy poco mineral. Veges tu, el típic problema de la calç a l'aigua valenciana, tan bona que és per a la paella. Y si vemos que no se soluciona con el tratamiento, tendremos que ir a cirugía. Cirurgia amb anestèsia i tot, el que calga per Manchita. En un par de semanas, una cosa así, me gustaría volverla a ver para repetir la radiografía y ver cómo va este cálculo. Muy bien. ¿Vale? Vosaltres no haureu d'esperar 15 dies, perquè d'ací a no res veurem què passa. Perquè vam estar allí. Tenia raó el veterinari. Sempre que ve al metge s'adorm. Que no, que l'han hagut de sedar per poder fer-li les radiografies i que no patisca. Vamos a hacerle una radiografía ahora del hombro para ver si hay alguna adherencia o algo, algún problema en la articulación. Esperemos que no, ya, para estar completamente seguros ya. Y darle el visto bueno definitivo, si no vemos nada, ¿eh? Esta prueba nos dirá quina ha sigut l'evolució de la lesió de Tango. Aquí veis, el brazo está ya mucho más normal, más extendido. No se ve en el hombro ni en el codo, no se ve ninguna lesión, o sea que aparentemente está bien. I això és una molt bona notícia. Com ha canviat la seva vida en només uns mesos. Y esta es lo del cuello, que sí que veis cómo ha evolucionado, aunque no tenga problemas. Tiene esta la segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta cervical. Están unidas, están hechas un bloque que de momento no hay ningún problema. ¿Eh? Pero le vamos a hacer un TAC para ver si hay, por si acaso, alguna compresión o algo. Han decidit no intervindre el gosset pel problema de les vèrtebres. Y esto hay que vigilarlo, no podemos evitarlo si hay algún problema. Lo que tenéis que tener cuidado es que no engorde, sobre todo, que es lo más importante. El riesgo que tiene, que es tan cabezón, que al pesar entonces la cabeza, hace también de contrapeso y puede desestabilizar, hacer un problema. Damunt que ve a disgust, la dormen y li diuen cabut. Si es que no hi ha dret, ¿eh? Pregunta de trivial. ¿Com entretindries un carnívor famolenc? Molt bé, ho heu endevinat, amb menjar. Mentre estan menjant, no pensen en una altra cosa. Són animals molt perillosos que per la seva... Ells sempre estan tranquils i et fan agafar confiança. I l'únic que no pots agafar amb aquests animals són confiança. Tens que estar sempre amb els 5 sentits alerta i pendent del que fan, perquè amb un ràpid moviment es mouen d'una punta a l'altra de la instal·lació. Per això han muntat tot este dispositiu de seguretat. Ells saben què han menjat i saben que està passant alguna cosa, perquè ells veuen que hi ha gent i hi ha moviment. A més, no és la primera vegada que fem aquesta rutina, i ells ja saben que quan hi ha menjar i estem aquí, ells s'han de quedar aquí quiets. Ixa és la teoria, però quan se segueix tot este protocol és per alguna cosa. La seva gran arma és la paciència. Tant per caçar com per qualsevol cosa, ells tenen molta paciència, no tenen pressa per fer res. Esperem que vagi tot bé, perquè Guamip és un programa al que li agraden els finals feliços. Així que no perdeu la concentració, per favor. Con pértigas y escudos, en tierra se suelen manejar razonablemente bien los cocodrilos. Si acaso están incontrolables o van los tres a la vez o alguna cosa así realmente extraña, pues ya aquí tenemos un... Esto es un sonajero que lo oyen los buzos por debajo del agua, lo metemos en el agua, lo agitamos y entonces ellos saben que tienen que salir rapidísimamente. Mai no han hagut d'utilitzar el sonar i estem parlant amb professionals molt ben formats. Hay que estar alerta porque ellos lo están.
Entonces, esa es su... En la naturaleza, así han sobrevivido miles y miles de años. Ellos están siempre alerta. Parece que no se enteran de nada, pero están ahí, quietos, esperando. Un cocodril pot estar hores i hores immòbil fins que aconseguís el seu objectiu. 15 dies després de la primera visita, Emi torna al veterinari amb Manchita. Està molt més contenta. He notado mejoría, sí. Ya no orina la sangre que orinaba antes. De todas formas, vamos a verlo ahora con fuentes lo que nos dice. Bueno, Emi, vamos a ver cómo está Manchita. Cuéntame, ¿qué tal ha ido el cambio de dieta, pues, de agua? ¿Se lo toma bien todo? Bastante bien. Se lo toma todo muy bien y no se queja tanto, ya no grita tanto. O sea, y además es que el pipí es más clarito. Ya no tiene estupendo. Tanta cantidad de mejor. ¿Y la medicación también se la toma bien? Sí. Vamos a tocarle. Primer punt a favor, Manchita ja no es queixa durant l'exploració, però haurà millorat del càlcul a la bufeta. Le vamos a tener que hacer la radiografía, se le ve bastante mejor, ya le he estado tocando y no le duele, no le molesta tanto como la otra vez. Entonces vamos a hacer la radiografía, vamos a ver cómo va este cálculo, si se ha reducido, yo espero que se haya reducido por lo menos. A evitar la cirugía. Claro. Ai, això, perquè si no ha millorat l'hauran d'operar. Una nova visita als Rajos X i quin suspens. Bueno, Emi, tengo buenas noticias. Ay, no me digas. Sí, vamos a ver las radiografías, que las tendré aquí. Venga, cógela ya, que estará más tranquila contigo. Vale. Pues mira, a ver si lo tenemos aquí ya cargado. Fíjate, esta es la radiografía que le hemos hecho hoy. ¿Onda? Si te das cuenta, toda la zona donde teníamos el cálculo, ahí en la zona del final, donde está la vejiga, lo podemos aumentar un poco. No se ve nada. De hecho, fíjate, aquí tenemos la otra. Ha desaparecido. Tenemos la otra, fíjate, ¿ves? Ah, lo teníamos aquí. Y en 15 días, pues, se ha deshecho del todo, ¿eh? No veo ningún resquicio. Además, al palparle no hemos notado. És tan bona notícia que si Manchita s'enterarà d'alguna cosa, ho celebraria. Però no, clar, és el que té ser un conill d'indies. Entonces sigo con la dieta. Sí, la dieta, esto ya es para siempre, ¿eh? La dieta va a ser ya para siempre. Ya. Y el agua mineral también te lo recomiendo. Vale, Manchita, te has librado, del quirófano. Pues muy bien, gracias. Emi sí que ho pot celebrar i de fet és el que farà en quant arribi a casa. Muy contenta, sí. Sobre todo porque no la tienen que operar, que es lo que la mayor preocupación que teníamos. Se le ha ido el cálculo que tenía, solo con la dieta y, bueno, fenomenal. Això diem nosaltres també, i ara a cuidar-se, ¿eh? En esta casa d'Utiel ens espera l'últim protagonista d'avui. I no, no és esta cabra rastafari. Bueno, voy a presentar a mis patos, que son un poco los sparring para trabajar a mis perros, ¿vale? En cuanto a lo que intentamos enseñarle un poco a la conducción de ganado. Esta família d'ànecs dedicada en cos i ànima a l'ofici de la pastura ens ajudarà a saber un poc més sobre l'art de la conducció del ramat. Vamos a intentar llevarlos al transportín, que es un poco para luego dirigirlos a una zona más amplia donde trabajaremos, y separar también machos y hembras, porque las hembras están ahora poniendo, como podréis ver, que hay algún huevo por ahí suelto. ¿Y amb quina goseta treballarás primer? ¿Ens la presentes? Esta es Selkie, ¿vale? Es la perra, una de las perras que vamos a ver hoy. Es un Kelpie. Es una raza muy poco conocida, ¿vale? Que es una mezcla del dingo australiano, ¿vale? Y de border collie. Por eso lleva un poco en la sangre todo este tema del pastoreo. ¿Y cómo es que tremola? Tiembla por la pasión que tiene por trabajar, ¿vale? Ella está deseando que yo le diga, vamos a sacar los patos de ahí, vamos a llevarlos fuera a darles unas cuantas vueltas. Entonces esa es la pasión que ella tiene por el trabajo. Buena chica. A mí, kush, a mí, kushe, a mí, selki a mí, eso es a mí, ok, buena chica, a mí, buena, avance, kushe. Afortunadament i gràcies a Gabriel, Selkie pot exercir ixa passió que té per la seva feina, però necessita esta colla d'ànecs per ser la millor gossa d'atura del món. Selkie, avance, kushe. Bueno, hemos conseguido el primer paso, meterlos a los patos aquí, que aunque parezca muy sencillo, yo retaría a muchos humanos a intentar asustar a los patos para meterlos en un transportín.
Ara traslladen Tango per a fer-li un tac. Està adormit i per això el poden manipular. Això sí, ens han assegurat que ni sent dolor ni patix per cap d'aquestes proves. El tal lo hacemos para comprobar que hemos visto que el problema cervical ha fusionado cuatro vértebras para ver si hay algún problema de compresión que pueda dar alguna lesión en la médula. Por si acaso, de momento no tiene ninguna manifestación y lo lógico es que no haya. A Tango no li agrada gens vindre a l'hospital, però és necessari. En despertar de la sedació, manté intactes les ganes de tornar a casa. Por lo menos en 5 o 6 meses no hace falta verlo. Si hubiera algún problema, ya sabéis, llamáis cuando queréis. ¿Eh? Pero de momento yo estoy contento de cómo está el perro. Nosotros también lo vemos muy bien. Pues eso es lo más importante. Si él también está contento, Tango, tú también, pues tú también, todos contentos. Y yo también, contenta. Es capaz de correr, de caminar, no es un gos normal, entre cometes, pero se val. Y eso es el que pretenien, que ell se poguera valdre y tindre una calidad de vida suficient. El que han fet Manel i Maria per Tango té molt de mèrit. El salvaren de la mort i li han donat una vida que el fa feliç a ell i a esta parella de Xàtiva. Bueno, vamos a sacar estos patos que hemos conseguido meter en el transportín, ¿vale? Una explanada un poco más amplia donde los patos van a hacer de sparring y los perros de pastor para conducirlos, para manejar un poco las direcciones de los perros y que los patos podamos llevarlos en cualquier dirección. Abans d'eixir s'incorpora un nou membre a l'equip professional de pastura d'Utiel. Bueno, vamos a intentar llevar a estos cuatro machos que nos van a hacer un poco más fácil que se agrupen y tal, a estos sparring machos, a una explanada que tenemos ahí detrás de vosotros, donde podremos trabajar un poco más las direcciones, el empujar con el perro los patos y el agruparlos un poquito. La calor s'accentua a estes hores del dia i els participants dels dos equips contrincants es preparen per a l'encontre. Los patos me tienen que hacer un poco de punto de referencia para el perro, ¿vale? Es el ganau, que en este caso lo hemos transformado en verde en ovejas en patos, más fáciles de llevar, manejar y mantener, ¿vale? Entonces lo que intentamos es que el perro aprenda unas órdenes básicas, siempre tiene que aprender a tener el ganau entre él, el perro y el pastor, que en este caso, aunque parezca que no, tengo que ser yo, hacer yo de pastor, ¿vale? Pastor de patos. Així tenim tots els papers canviats. Gabriel no té pinta de pastor, el ramat no són ovelles autèntiques i la gossa és pastora i xa sí que és de veres l'única. Si los patos cambian de posición, él va a cambiar de posición para intentar que los patos nunca se vayan, ¿vale? Que hacer un poco de contención entre yo y él, hacemos la contención y llevamos los patos donde queremos. Porta el ramat d'ànex con cagalló per séquia, ixa és la seua feina. Vale, lo que vamos a pedirle es que el perro los traiga a los patos, ¿vale? El ganado normalmente está lejos tanto del perro como del pastor y lo que le vamos a pedir es que se abra hacia mi derecha y abriéndose todo lo que es o intentando que se abra todo lo que es el campo, venga por detrás del ganado y lo traiga hacia aquí. ¿Capa tú? Hacia donde estoy yo. La neteja a fons de la instal·lació de cocodrils es fa una volta al mes. Els vidres han de quedar com l'or i el fons de la piscina s'aspira per traure tota la brutícia. Des de dins l'aigua la visió no és la mateixa, per això s'ajuden els uns als altres. Des de dins de l'aigua se veu el cristal, se veuen les taques més grans, però com no tens res que te contraposa darrere, no se veu si ho has deixat ben net. Llavors tu vens des d'ací i des d'ací sí que se veu un poc millor. Se veu el contrast en el fondo i li pots marcar bé on estan les ratlles. Han estat a remull uns 40 minuts. És molt difícil baixar d'este temps si es vol netejar tot bé. Després s'ha de desmuntar tot peça per peça. Tot molt bé, ha anat tot com s'havia acordat i no hi ha hagut cap problema, els animals s'han portat molt bé i res. Teníeu por? No, que va, no. Hi ha por el primer dia que es prova. Però ja quan es veu que no hi ha cap problema i que els animals es comporten i que els companys estan allà defensant-te, no hi ha cap problema. El moment tens ha sigut quan ja havien desdejunat i hi havia molta gent dins del recinte, però ha anat bé. Todo perfecto, todo según planeado y sin ningún problema. Ells s'han portat molt bé. Sí, sí. Bueno, ya como la rutina esta la hemos hecho varias veces, pues
realmente ellos saben que de vez en cuando ocurre algo así, pero de todas formas, claro, no podemos tomárnoslo con confianza. La familia Cocodril de Biopark ja pot nadar en aigua neta. Des d'esta banda del vidre, la veritat és que es veu tot molt bonic. Ara ja sabem l'esforç que suposa netejar esta piscina. Bueno, esta es Star, una perrita que además hace tiempo que no trabaja porque acaba de tener unos cachorritos. Es una perrita que tiene 3 añitos, muy suave, es otro carácter en comparación con Sherkis, el que es más dura, es más hierro. ¿Y Sporten B? Son compañeras de trabajo y se llevan. Sí, han hecho cosas juntas, con lo cual se llevan bien. ¿Y pueden trabajar les dos? Sí, vamos a probar a ver qué tal nos sale, ¿vale? No es lo que hago habitualmente, pero podemos probarlo hoy a ver qué tal. Si no ya había prou amb una pastora, ni incorporemos una altra a l'equip. Vamos a intentar trabajar un poco, que ellas sean las dos pastoras que me van a traer los patos hacia mí y van a trabajar un poco conjuntamente, a ver si lo conseguimos. ¿Cómo fan? ¿Cómo se organicen? Seguramente una busque un sitio y otra otro. Van a intentar no pisarse el sitio de trabajo, ¿vale? 2 gossos per a 4 ànecs. Sembla el títol d'una pel·lícula. Van a estar batiendo la otra parte mía, la parte contraria a mí, y la van a estar un poco batiendo cada una por su sitio. A treballar en equip. Selkie, tapa tu la dreta, que jo em quede així estar. No et descuides, que a l'esquerra s'obre un espai. Si m'havies escuchat, pues no hablo en francès, por decir algo, ¿vale? Mi pronunciació no es francesa y ni inglesa, ¿vale? Pero intento usar inglés, las órdenes inglesas con uno, con estar, y las órdenes en francés con Selkie. ¿És la teua tècnica secreta? Claro, porque si yo quiero que una empuje, la otra debe estar parada, y viceversa. Entonces intento que cada una tenga un lenguaje, unas señales distintas. T'he escoltat i me ho sé de memòria. Selki, Cuixé, Ale, Ale, i Star, Away, Lay Down. Ho he dit bé? Creo que han trabajado todos muy bien, los patos, los perros, porque trabajar con este calor, creo que a nosotros, a cualquier bicho viviente, es complicado y hay que aplaudirles. Son 2 grans pastors. Muy grandes. Y un ramat espectacular. Y muy buen ganado, porque ya veis lo que se han portado y lo que han hecho para que un poco podáis ver lo que es esto del pastoreo. Igual en este que pastors y ramat no siguen muy auténticos, porque el que conta es que los gossos siguen profesionales. Y ellos son un ejemplo. Hoy voy a explicaros qué es la síndrome urinaria felina. Es una inflamación del conducto de la orina. Y si un animal está 2 o 3 días sin orinar, es muy greu porque puede morir por una insuficiencia renal. ¿Cómo podeu detectar que el vuestro animal tiene algún tipo de problema? Van molt a la safata y no pueden orinar. Orinen en una miqueta de sang. Miolen de dolor o busquen un altre lloc porque normalmente asocien el dolor de la safata al no poder orinar y busquen un altre lloc per a fer-ho. Tots estos síntomes vos poden dir clarament que el vostre gat té algun problema i és molt perillós. Teniu que anar immediatament al veterinari per a que vos diagnostique que el vostre gat té la síndrome urinària felina. És importantíssim anar ràpidament al veterinari si veu que el vostre gat té algun d'aquests símptomes. Com podem evitar-ho? És important donar un pinso de qualitat. Els pinsos de gamma baixa alteren el pH i poden formar els cristalls, que són els que obstruïxen el conducte de l'orina. També és un factor de risc molt important l'aigua. Recordeu-se que no teniu que donar aigua de l'aixeta, perquè són aigües molt dures. És millor sempre donar una aigua mineral. Influeix també l'obesitat i la inactivitat. Previndre-ho no està de més, però si el vostre gat ja ha patit la síndrome urinària felina, el que tindreu que fer és una dieta de manteniment per a tota la vida de l'animal. Amb què? Amb un pinso urinari, perquè el que fa és que el gat tinga que beure més aigua i el conducte es neteja més sovint per a que no se provoquen aquests cristalls. I menjar humit, ja siga en carn en salseta o en una llanda. Amb tot això no li tornarà a passar. I un gat que orina bé és un gat sa i feliç. Ui,
la cosa va de sentiments. A Llíria al·lucinen amb Kitty, la gata de l'alegria. I Rocky té esta cara de saviesa que transmet pau i serenitat. Vora és com Domingo tot el dia fent esport per massa el fasar. Chiquitina i Ratón ens han ensenyat a estar quiets com estàtues. Daisy ha demostrat davant la càmera que el glamour és qüestió d'actitud. I per animadors, un dels nostres amics del Facebook, el gat Pit. I tenim Closca, que convida a reflexionar sobre la natura. I al tauler ens espera este gosset, bo com el pa que necessita algú que l'adopte. I atents, per si heu vist esta cara, per Torís i Rodalia, on ha desaparegut. Diumenge que ve coneixerem la història d'Entendida. Esta aigua de torrent està embarassada i té mastitis, una malaltia que podria posar en perill la vida del seu poltret. Laura, la veterinària, avaluarà la situació. El problema que tenemos con la yegua es que está preñada, entonces no se pueden tratar las mamitis de forma habitual porque hay ciertos antibióticos que tienen efectos teratógenos que pueden dañar al feto. En una semana sabrem si el poltre tindrà opcions de sobreviure.